Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos. Como ya sabemos, ayer Antonio Canales se desfogó, se desahogó, se quedó a gusto. Vamos, si le faltaba algún kilo por quitarse de la isla, tenemos que decir que ayer se lo terminó de quitar. Y es que esa final no la podíamos imaginar. A fuego, una cosa parecida a la final que hubo cuando salió el hijo de David Flores a darle ese súper abrazo a Olga Moreno que nos puso todos los pelos de punta. Pues ayer fue lo mismo, pero solamente en versión Antonio Canales, otra vez contra el mundo. Y tenemos que decir que hoy la queridísima Belén Rodríguez, por supuesto, la despechada, la que está reventada, pues le ha contestado a Antonio Canales desde su cuenta de internet, porque claro, de momento no tiene programas para ir, entonces tiene que hacerlo así. Y nada, Belén ha cogido su cuenta y le ha contestado desde su Twitter y le ha dicho directamente: otro que no tiene coño. Unas palabras que nosotros decimos, pero Belén Ro, tan periodista que eres, tan super fabulosa periodista que eres de tantísimos años, desde el tenderete de la Teresa Campos, ¿no tienes otro lenguaje para utilizar? ¿No puedes hablar de otra manera? ¿Tienes que estar siempre insinuando, dejando de insinuar y diciendo a la gente, no tiene coño, pero ¿por qué Belén? Porque si no hablas de esto, Belén, no tienes otra vida que contar. Si no vas a hablar de Belén, no vas a hablar de Rocío Flores o de algo que le retroalimente a Rocío Flores, perdona, pero no tienes otro sitio para hablar, no te llaman para otra cosa. Así que Belén, cariño, hija mía, no te lo queríamos decir, pero búscate otra vida, cómprate otra vida, Belén. Por favor, que ya vas ahí a tirar. ¿Qué pasa? ¿Que te os pica ahora? ¿Que el karma se os venió encima? Pues sí. Ayer Antonio dijo lo que pensaba. Dijo que se le había intentado reventar. ¿Sabes qué es lo que ha pasado a todos? Lo vamos a decir. A vosotros, a todos los colaboradores que se habéis metido con Olga, os ha explotado la granada en las propias manos. No se lo podíais imaginar. Esto era una bomba de relojería. Nosotros sí lo imaginábamos. Porque la gente no es tonta. La gente no se cree lo que tú le digas porque tú se lo estés diciendo. Ni se lo cree porque se lo diga Chani Chane. Ni se lo cree porque se lo diga Funaligo. La gente se cree lo que le dicta el corazón. Lo que le dicta la conciencia. No porque haga una docuserie Rocío contando sus penas se lo van a creer. No, 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 no. Ahí está la forma de hablar, como tanto que dicen en los programas. Uy, uy, es que Rocío habla con la mirada. Es que es el lenguaje no verbal. Este es un lenguaje no verbal que ha usado Rocío, de lo bien o de lo mal que se encuentra. Pues ¿sabes qué nos parece a nosotros? Que el lenguaje no verbal que utilizó su hijo, David Flores, dándole ese abrazo a Olga Moreno, ese es el lenguaje verbal, eso, ¿sabes lo que es? Eso es la sentencia no verbal más grande que ha podido recibir una persona en su vida. Eso es lo que nos parece a nosotros, eso. Pero es que no solamente ahí, es que tenemos que decir que es que esta mujer, es que Belén se ha dedicado a eso, a insultar, a hablar mal, tanto que la pobre Rocío Flores ya terminó harta, ya no podía más, porque es que escucharle la voz a esta mujer te da grima. Es que son muy pocas las personas que pensamos que pueden llegar a ser amiga de esta mujer, porque es que cuando habla con alguien va directamente al cuello de esta persona. Y por eso nosotros tenemos que decir que Belén ayer recibió otro zasca sin manos, como el que lleva recibiendo ya unas semanas, de Antonio Canales. Y es que Antonio lo dijo ayer muy, pero que muy claro. Y nosotros seguimos con esa frase de Rocío Flores que tanto nos gusta. Y es que el que tenga pena, que rabie. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario rosa.